¿Qué tal amigos de Pregoneros? Es un placer estar de nuevo aquí con ustedes en su canal Pregoneros 4T Noticias. Mi nombre es Cristian y el día de hoy les quiero platicar eh, no exclusivamente de una sola nota, sino en sí todo lo que está padeciendo la oposición a unos días de las elecciones y es que el pleito no ha sido solo contra Morena ni viceversa ha sido entre ellos mismos, entre la misma coalición, entre la misma oposición, pero más que nada es hacerles ver que estos son los gobiernos panistas y priistas que estarían en los estados que se decidirían a votar por estos partidos. Así es como empezamos primero con Alejandro Moreno, quien ha sido tendencia y escándalo nacional. Con estos gastos, pero sobre todo ingresos inexplicables, pues resulta que Alejandro Moreno, como gobernador de Campeche, rompió el récord de gastos sin comprobar. Esto después de una auditoría que se está haciendo en el gobierno del estado, donde señalan que del 2004 al 2015 los montos no superaban los 70 millones de pesos anuales. Hasta ahí vamos a pensar, bueno... Todo ese, todos esos sexenios, todos esos años fueron sexenios priistas. No era algo, digamos, fuera de lo normal, que no es correcto, pero estaba dentro, digamos, lo presupuestado, si le podemos llamar así a estos corruptos. Pero para su último año de gestión de Alejandro Moreno, en 2018 se dispararon hasta en 3.430 millones de pesos. Lo más insólito de esto es que no se han podido esclarecer estos más de 3.800 millones de pesos de recursos federales que fueron transferidos a Campeche durante la administración de Alejandro Moreno Cárdenas. La Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que durante los tres años del gobierno de Alito, del 2016 al 2018 hubo irregularidades por un monto de 4.263 millones de pesos. Y solo han podido solventar cuánto ven así como lo están viendo aquí, pregoneros, 412 millones de pesos nada más. Esto representa de los recursos públicos hasta un 90% del dinero que no ha sido ni esclarecido ni devuelto. La auditoría superior de la federación en esos mismos años señaló esta misma situación a través de una auditoría donde señala que los recursos fueron mal manejados y no esclarecidos en la entidad, pues se incrementó de manera exponencial. Y aquí van los años. Entre 2004 y 2015, los montos no esclarecidos superan los 70 millones de pesos anuales. Para 2016, 122 millones. En 2017 rozaron los 300 millones de pesos y en 2018 se dispararon hasta 3.430 millones de pesos. La fiscalía pues ya se encuentra integrando una carpeta de investigación por posibles malos manejos de recursos federales de Alito. Así que vemos cuánta corrupción logró Alejandro Moreno y cuánto dinero logró desviar de Campeche y sobre todo de recursos federales que Peña Nieto obviamente transfería al Estado para su propio beneficio, bolsillo y hacerse multimillonario. Pero no solo es él, ahora vamos con Felipe Calderón, quien con el periodista Mario Maldonado del Universal, este columnista, señaló que nunca se robó un solo peso. Así lo dijo Calderón. Pero resulta que también hay otra periodista, San Juana Martínez de Notimex, que señaló que esto es falso. Publicó una investigación donde exhibió las propiedades ocultas del Borolas y de Margarinflas, entre ellas la ampliación de su Casa Blanca, no como la de Angélica Rivera y Peña Nieto, una más grande todavía. Y es que este reportaje que saca, les voy a dejar el link para que, por si gustan, leerlo, pero aquí en estos tweets vamos a ver básicamente de qué habla. En 2018, San Juana Martínez publicó el libro La señora Calderón, en el que revelaba una radiografía política de Margarita Zavala como primera dama. Ahí reveló que los Calderón Zavala tienen su propia casa blanca con una extensión dos veces más grande que la de Angélica Rivera. Nadie habla de eso, una casa que empezó siendo de 170 metros cuadrados y terminó en 2.000 metros cuadrados, escribió en su reportaje San Juana Martínez. Calderón hizo crecer 11 veces el terreno donde se asienta su residencia privada, así como lo están escuchando. Esta es la residencia de Felipe Calderón, que es más grande que la casa blanca de angélica rivera y peña nieto aquí como vemos la casa inicia en esta parte como vemos da un giro hacia la derecha y aquí termina viendo otro pedazo de terreno que cuenta con una piscina y termina de este otro lado prácticamente del otro lado de la manzana se cree que esto lo logró Felipe Calderón amenazando a sus vecinos para que le vendieran sus propiedades. Y lo fraudulento de esto es que Calderón adquirió los tres bienes inmuebles a nombre de Margarita Zavala, pero las omitió en sus declaraciones patrimoniales. Por eso vemos que Calderón compra y compra, pero no declara nada al fisco ni al gobierno federal. Estas irregularidades no terminaron ahí, señaló en este reportaje la periodista San Juana Martínez. Aunque su salario era de 146,830 pesos mensuales como titular del Ejecutivo Federal de mayo 2008 al mismo mes del 2009, saldó un crédito bancario por mil pesos contratado a un plazo de 20 años. ¿De dónde sacó ese dinero Felipe Calderón con ese sueldo? Si sacamos cuentas, esos 146 mil apenas llega a 1.762.000 pesos. No llegan a los 2.600.000, o sea, ¿de dónde salió este recurso para pagar este crédito? Vista desde afuera, la casa de la familia Calderón Zavala no ha cambiado desde aquellos tiempos. Pero puertas adentro se descubren nuevas propiedades, una alberca, una cabaña, un amplio jardín y otra casa. Se lee en esta nota de esta periodista. Aquí como vemos les dejo la información y aquí el Polemón deja el link del reportaje de San Juana Martínez. Y todavía más inaudito es que se están peleando los panistas. Maru Campus anuncia acciones penales también contra Javier Corral, además de César Duarte, una vez que ya está aquí en México. En sus redes sociales dijo lo siguiente, tal como he dicho en distintas ocasiones, les reitero que en mi gobierno no habrá ni perdón ni olvido para los exgobernadores. Esta ya es una amenaza lanzada totalmente directo a Javier Corral quien en entrevista Maru Campus con Ciro Gómez Leiva anunció que iba con todo contra César Duarte y Javier Corral después de que este exgobernador panista dijera que Maru Campus estaba coaludida con César Duarte para saquear al gobierno de Chihuahua. Sin embargo, esto ya parece más una revancha y una venganza política de parte de Maru Campos, que vamos a escuchar porque no se, de plano, dijo que no, no se va a tentar el corazón contra el exgobernador panista. Imagínense, el, el exgobernador que acaba de salir de su mismo partido. Pendientes de que, apegados al Estado de Derecho, se realice este proceso judicial como debe de ser. No habrá, sí, pues habrá perdón ni olvido. Ni perdón ni olvido, ni para César Duarte, lo he imputado, ni para. El pasado gobernador, ¿no? Porque también digo, pues todos tenemos nuestros pecados. ¿Qué significa su gobernador? Pues eso es significa, fíjate, hombre, nada más, pues eso significa que encontramos un gobierno del Estado con, una deuda per cápita más, con la deuda per cápita más alta del país, estamos hablando de 84 mil millones de pesos, pero el problema no es esta deuda pública, Ciro, el problema es el desorden administrativo que se encontró en el gobierno del Estado. El problema es eh, que el gobernador Corral puso todos los huevos en una canasta, digamos, en perseguir al, al hoy imputado, pero no administró ni ordenó la casa. Entonces, todas las fugas de recursos públicos con las cuales eh, se, les, se les está culpando o al, al hoy imputado no fueron arregladas y yo te pongo el ejemplo de que el 100% de los ingresos que recibía el gobierno del estado solamente el treinta por ciento eran registrados, eran contabilizados y eran plasmados en una ley de ingresos. ¿Dónde estaba el 70% de los ingresos que ponen los chihuahuenses en este caso en manos del gobierno del estado en forma de aprovechamientos de derechos de impuestos? Estaban para generar programas y proyectos. No, pues esto se fugó en el el gobierno de César Duarte y se fugó en el gobierno de Javier Corral. Y ya pregoneros para rematar vemos a Maru Campus como es que no le importa que sea de su propio partido exhibe las mismas corruptelas. Imagínense ya hasta entre ellos están sacando sus trapitos sucios y sus actos de corrupción los dejan ver entre ellos mismos. Esto es lo que quieren para el país pregoneros y todavía para rematar aquí vemos hoy el PRI el PAN PRD y Movimiento Ciudadano, te piden tu voto, te prometen el cielo y la tierra, pero cuando nosotros les pedimos su voto, traicionaron al pueblo como en la reforma eléctrica y prefirieron a los extranjeros. Esto fue lo que dijo el gato político. Tengamos dignidad ni un voto a estos partidos traidores a la patria. Esto es para recordarlo. Por toda la eternidad hasta el día en que desaparezcan tanto los políticos corruptos como estos partidos, o se renuevan o se van al basurero de la historia para que salgan otros partidos que vengan con mejores ideas y beneficio y, sobre todo, servicio al pueblo de México. Así que, pregoneros, piensen bien en su voto en esos seis estados. Esto es lo que quieren, les pregunto de nuevo, escriban sus comentarios porque realmente queremos que México se siga transformando en un país de bienestar, no para ellos, sino para todos los mexicanos. Espero que el video haya sido de su agrado, pregoneros. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita y regálenos su poderoso like y también los invitamos al canal Vecino Político, donde podrán ver también contenido Prácticamente todos los días. Por mi parte es todo. Nos vemos en una próxima videotransmisión. Es cuanto.